les queremos dar la bienvenida a este quinto programa denominado Compromiso Público. Acordate que estamos acá para comentarte un poco quiénes son estos precandidatos en las próximas elecciones, quiénes son, por qué lo hacen, por qué pretenden gobernar la ciudad. Te quiero comentar para que nos puedas enviar tus preguntas por medio de las redes sociales para que consultes y le consultes, digamos, a estos precandidatos. ¿Qué es, digamos, cuál es tu consulta, digamos, cuál es tu duda, qué es lo que no te animás a preguntarles? Puedes hacerlo por medio de Facebook, www.facebook.com/compromisopublico.redtv, y a la vez nos encontrás por medio de Twitter, es @compromisopco. Bueno, hoy, a diferencia, digamos, del programa anterior, que teníamos dos precandidatos, hoy vamos a tener a tres. Hoy estamos con Marcelo Remondino, te cuento que es el precandidato a concejal que se postula en estas internas del Frente para la Victoria, en la lista Primero San Lorenzo. Quienes la integran, Stuart Estelamaris, Del Pino Gonzalo, Martín, Espesot Estelamaris. Bueno, buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Contento de estar con dos jóvenes brillantes. Bueno, me alegro. No, con lo que estuvimos hablando programa anteriormente, pero por supuesto. Marcelo, me encanta que ustedes los jóvenes son el futuro y que encaren las cosas con seriedad. Tratamos de hacerlo lo mejor posible. Marcelo, ¿me contás un poco dónde naciste, en qué barrio te criaste? Acá a la vuelta. ¡Acá a la vuelta! ¡Qué cerquita! Acá a la vuelta. Mirá, si, a ver, ¿cómo podemos arrancar? Soy una, se diría, promociones del jardín, del viejo jardín Mickey Mouse de acá a la vuelta, de donde estaba la vieja iglesia, la vieja. Van a decir que soy viejo con todo lo viejo que estoy diciendo. Marcelo, contanos en realidad, digamos. No, acá a la vuelta, en Hipólito Yrigoyen, frente a la plaza, cursé mi jardín con, y mi primario con quien es su pastor, con mi amigo Daniel Cataño. Daniel Cataño. Así que no voy a decir la edad porque si no, a ver si Daniel... Te vas a deschavar solo, Marcelo. No, lo voy a deschavar a Daniel, ya veo que después tengo un conflicto de intereses. No, tengo 50 años, perdón, Daniel. Contanos un poco dónde hiciste tus estudios primarios, secundarios. Con Daniel Cataño en la escuela 182, acá enfrente a la plaza. O sea, provenimos de este barrio donde estamos sentados ahora hablando. Jugábamos al fútbol también con Daniel, con todo el grupo. ¿Tu hobby es el fútbol? No, mi hobby es el deporte, en realidad fui siempre, pero fue siempre un barrio, esta zona, éramos un grupo muy grande de amigos y siempre muy unidos. Nos unió siempre la plaza. Ajá. Siempre fue jugar en la Plaza San Martín, cosa que se perdió, lo que estábamos hablando antes, cosa que se perdió el juego y cosa que se perdió la familia. ¿Qué es lo que tenemos que recuperar? Hablando de la familia, ¿cómo está constituida tu familia, Marcelo? Mi familia, mi bella familia, lo más importante de mi vida. Tengo tres hijos. Gianluca, que recién estábamos hablando, Stefano y Valentina. ¿Qué edad tienen tus hijos? Gianluca, 25. Stefano, qué desastre que me olvide de la edad de mis hijos. Bueno, no, 22 años, 22 años. Y la princesa Valentina, 14. Bien. A punto de cumplir 15. Marcelo, tengo una consulta. Y obvio que tengo una esposa, porque si no nacieron. No nacieron. Te habías olvidado. Sí, controlando todo. Controlando todo. Acompañándote. Sí, por supuesto, sí. Es importante que tengas. Si te vas a dedicar a la política, es importante que la familia te acompañe. Totalmente. Hace 20 años que vengo militando en los derechos humanos, que vengo en una militancia social y constantemente mi señora me acompañó. Si no me acompaña la familia, es imposible poder dedicarle el espacio. Sí. Porque yo soy Marcelo padre, Marcelo esposo y Marcelo hijo. Y tengo que estar, y Marcelo que trabaja y Marcelo que tiene que estar también con la parte social. Es muy complicado dedicarle todo el tiempo. Pero bueno, hay que hacer malabares y estar presente. Todos tenemos un rol en el trabajo, en la escuela, siendo padre. Vos me hablaste de una militancia social. Comentame un poco de esta militancia y a la vez cómo te fuiste incluyendo en la política. Yo creo que la política
desde que se nace se está políticamente involucrado. Sí. Lo que pasa es que nunca se está involucrado porque mucha gente, esto es político, todo es político en la vida. El no tomar parte de un partido político es una política de no comprometerte. Formar parte de un partido político es el compromiso, porque es muy simple decir cosas, escribir como en Facebook, pero no comprometerte y llevar adelante tus ideales. Me comprometí directamente en el año 94, cuando en un entonces denuncié enterratorios clandestinos en el cementerio local, después de, estamos viejos y ya me falla la memoria, pero en el año 2004 logramos que se empiecen a hacer los trabajos de excavación y de búsqueda, y se encontraron 33 compañeros desaparecidos. Después seguí con una causa muy importante, que fue la averiguación de la verdad histórica, de la cual llevó a los responsables del genocidio en la zona, que estén detenidos y que ahora a principio de mes estén esperando la condena social, aunque, como decían los romanos, una condena tarde no es condena, no es justicia, pero sin embargo seguimos creyendo en la justicia y esperamos que cumplan su condena como la tienen que cumplir. Pero bueno, esa es una parte que me llevó mucho a trabajar con los derechos humanos. Y el derecho humano fue siempre, no hay mayor derecho humano que el derecho a la vida. Y no quiero cambiarte el hilo porque sos vos la que me tenés que consultar. Discúlpame, Marcelo. Pero en este momento me siento con mucha angustia por lo que se está viviendo en San Lorenzo, por lo que están viviendo los abuelos con respecto a la salud. Que por eso considero que el primer derecho humano es el derecho a la vida. Y yo creo que acá se está jugando con la vida de los abuelos. Es algo que me tiene muy mal y es algo que te lo digo, y quien me conoce me está quitando el sueño. Me está quitando el sueño porque una sociedad que no quiera a sus abuelos, estamos en una sociedad muy, muy, muy perversa. Y... Marcelo, hablando un poco, ¿no?, de, porque tenemos el resto del programa para seguir hablando, ¿no?, de estos inconvenientes que vienen surgiendo en la ciudad de San Lorenzo. Me gustaría saber sobre, ¿tenés alguna creencia religiosa? Sí, soy cristiano. ¿Crees en Dios? ¿Crees mucho en Dios? ¿Tenés alguna relación con Él? Sí, pero yo tengo más una relación, yo creo, a ver qué tema, ¿no? Es una pregunta más igual que... No, pero por supuesto. Fui a una escuela cristiana, fui a un jardín, tengo una, digamos, una mezcla, tengo amigos mormones, tengo amigos de todo índole, pero en sí lo que más considero es como en Cristo, la imagen de todo, y considero que Cristo fue un gran revolucionario en aquel entonces, y por eso a ver, para mí Cristo fue el primer desaparecido de la historia. Y fue el que buscó siempre la verdad. Y siempre se lo digo a todo el mundo y digo que la solución se va a buscar en la Biblia. La Biblia te marca la solución de todo. Y soy un convencido de que todo vuelve. Y soy un convencido que lo que das en la vida, recibís. Si das amor, recibís amor. Si das odio, recibís odio. Y vivo siempre con eso diciéndole a mis hijos, ojo que todo vuelve. Y lo estoy viendo, tengo 50 años y me estoy dando cuenta de que muchas cosas están volviendo. Muchísimas cosas le están volviendo a los que hicieron el bien y a los que hicieron el mal. Pero están volviendo más a los que hicieron el mal que a los que hicieron el bien. Marcelo, vamos a hablar un poquito, dialogar un poquito con Federico, que nos va a contar algunas cuestiones. Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Federico Picchio. Y ahora en este bloque de Compromiso Público estamos inaugurando una nueva sección que consiste en mostrarte quiénes van a ser los diputados nacionales que se van a postular en estas elecciones, en estas primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. En nuestro programa siempre mostramos a los candidatos a concejal, que son la gente local de nuestra ciudad, pero quiero pasar a comentarte también un poco de la cuestión nacional. Así que primero que todo vamos a ir por la primera lista, la del Frente para la Victoria, que postula a Jorge Obey. Tenemos en placa, ahí tenemos la lista del Frente para la Victoria. Y encabezando esta lista tenemos a Jorge Obey con la lista celeste y blanca. Jorge Obey, bueno, es muy conocido en nuestra provincia. Finalmente en estas elecciones jugó con el peronismo y con el kirchnerismo más precisamente. Y estas elecciones tienen la característica de que no está presente Agustín Rossi. Nosotros sabemos que Agustín Rossi era una figura
muy fuerte el kirchnerismo en nuestra provincia y siempre estaba haciendo campaña, era muy cercano a la presidenta de la nación, y en estas elecciones se ha hecho un paso al costado, él ha asumido el Ministerio de Defensa a nivel nacional y se está renovando mucho el aire del peronismo o del Frente para la Victoria en Santa Fe. Se está abriendo la puerta a gente distinta, gente nueva. Hay como una especie de vientos de cambio en el Frente para la Victoria. Y lo tenemos a Jorge Obey postulando esta lista. Jorge Obey, como sabemos, fue dos veces gobernador de nuestra provincia. ¿Sí? Entró con la conocida ley de lemas. Y además, siguiendo en la lista de Jorge Obey, tenemos también, a ver si me ponen la placa, tenemos en la lista acompañando a Jorge Obey a Josefina Victoria González. Fue bastante hablado, el nombre se comentó bastante en diarios y en noticieros, el nombre de Josefina González, porque Josefina fue y es militante de derechos humanos, es hija de desaparecidos, ella ha tenido una muy ardua militancia para conocer su identidad, para conocer quiénes son sus padres, para saber de dónde vino. Ella fue... su madre fue retenida en la época del proceso militar, fue retenida ilegalmente y ella nació en cautividad, nació en la detención ilegal, y ella a través de una dura lucha, de una dura militancia, pudo conocer a su familia. Así que esta es la lista que lleva el Frente para la Victoria, con muchas expectativas. Sabemos que no ha tenido buenas elecciones últimamente el Frente para la Victoria en Santa Fe. En las últimas elecciones salió tercero, y detrás de Miguel Ángel del CEL y detrás de el socialismo local salió tercero, y esta es la apuesta de la presidencia para lograr cambiar un poco el panorama electoral en Santa Fe. Romina, pasamos a vos. Gracias, Federico. Marcelo, ¿te parece que hablemos un poco sobre los proyectos que tenés para, bueno, para entrar a ingresar más que nada a la banca? Me gustaría que hablemos un poco sobre el narcotráfico, la trata de personas. ¿Qué tema? El narcotráfico en Santa Fe y en San Lorenzo. ¿Qué tema? Marcelo, me gustaría saber si tenés alguna propuesta con respecto al narcotráfico. Más que a propuesta. La trata de personas. ¿Y qué nos puedes decir ahora? Más que propuestas, empecé una cruzada el año pasado. Sí. El año pasado empecé a investigar el narcotráfico en la ciudad de San Lorenzo y la relación directa del poder político. Y el día 18 de octubre, a las 01 de la madrugada, nos arrojaron dos bombas Molotov en nuestra casa y nos incendiaron una camioneta. En ese momento había descubierto un gran emprendimiento en la zona sur de San Lorenzo, a la entrada, donde se permitió desde el Consejo Municipal, ¿sí?, el blanqueo de capitales de un famoso narcotraficante de la ciudad de Granadero Baigorria. Presenté todo en la justicia, presenté documentación. Este edificio está a nombre de una niña de 21 años, un edificio de aproximadamente 30 millones de pesos. Esta niña, porque es una niña, perdón Fede, pero son niños, 21 años, para manejar 30 millones de pesos, está construyendo, sí, una mansión en calle frente al río, en Avenida Costanera, perdón, en Avenida Parente, y donde sigo investigando y donde sigo llevando material, como inicié hace 20 años el tema de los desaparecidos, hice otra cruzada más sobre el narcotráfico, por eso lo hablábamos antes de iniciar el programa, que estoy muy convencido de que el problema es la disolución de la familia, porque si vos tenés una familia bien formada, la droga y ninguna adicción entra a tu hogar. Ajá. ¿Sí? Entonces, descubrí esto y donde descubro cómo desde el Consejo autorizan una obra donde desde el Consejo se le abre la puerta directamente al lavado del dinero y a un narcotraficante muy famoso.
muy famoso. De una denuncia, una denuncia en el juzgado federal. Narco, en el juzgado federal. Los inmobiliarios también, ¿no? Así es. A ver, el narcotráfico mueve tanta plata y tiene tanto líquido y tanta solvencia que no saben dónde inyectar este dinero. ¿Cuál es la forma más simple? Los grandes emprendimientos inmobiliarios. ¿Sí? Pero a ver, en la ciudad de San Lorenzo es imposible que se haga un gimnasio, porque esa obra de cuatro pisos de 6.500 metros cuadrados es un gimnasio para la ciudad de San Lorenzo. Realmente es incomprendible que se pueda realizar un gimnasio. Ese gimnasio podría ser, no sé, para Buenos Aires, un gimnasio donde en esa zona no hay cloacas, en esa zona no hay gas natural, en esa zona hay problemas con el agua. Llamaba mucho la atención, pero lo que más me llamó la atención cuando encuentro una sesión escandalosa en el Consejo Municipal donde una concejal denuncia y donde la mayoría automática del intendente Raimundo aprueba violando todas las leyes habidas y por haber sobre el uso de suelo, algo, pero realmente que es para tener mucho temor, porque yo quiero explicar que el tema del narcotráfico, en San Lorenzo hay muchísimo consumo de droga, hay muchísimo narcotráfico. Afortunadamente, que no quiero que me tomen mal la palabra afortunadamente, tenemos un solo gran vendedor de narcotráfico, un solo narcotraficante en San Lorenzo, ¿sí? Entonces, la ciudad está calma. El gran problema que sucede en Rosario, en otras ciudades, es cuando este señor que está invirtiendo en San Lorenzo introduzca el narcotráfico en San Lorenzo, va a haber enfrentamientos entre bandas y ahí empiezan a ver todos los homicidios que sucedieron en Rosario. Entonces, lo comuniqué al gobernador, lo comuniqué al ministro, comuniqué a todo el mundo lo que estaba investigando y me despierto, nos despertamos en nuestro hogar con dos bombas Molotov, ¿sí? Prendiéndonos fuego, que fue una señal, fue diciéndole, Remondino, no sigas, pero Remondino, desgraciadamente o afortunadamente, no tiene temor a esto, porque creo que siempre fui con la verdad y siempre dije la verdad y aporté pruebas y sigo investigando y seguimos buscando pruebas y sigue viniendo la gente y trae pruebas. El hermano de este narcotraficante está preso en España por narcotráfico, ¿sí? ¿Y qué nos puede proponer Remondino desde la banca del Consejo con respecto al narcotráfico? Control. El Consejo, a ver, la gente tiene que entender, el Consejo es quien controla al Legislativo. El Consejo es quien crea leyes. En realidad, las ordenanzas que crea un concejal son leyes. Bien. Entonces, si viene un gran emprendimiento, es una obligación moral de todo concejal ver de dónde viene esa plata. No me puede... A ver, es simple, chicos. Vos ves a una persona cuando es un empresario, cuando es un narcotraficante. Este narcotraficante, en la sesión del Consejo, dicen que fue a apretar a los concejales, ¿sí? Donde se habla de asados que se comieron con el intendente. No me di cuenta de traerle, pero está puesta en internet la sesión, la escandalosa sesión del Consejo, donde la concejal Moyano dijo que esto nació en la clandestinidad. O sea, entonces, el concejal, ¿cuál es la obligación? La obligación del concejal es controlar y no permitir. Yo quisiera saber cuántos negocios inmobiliarios en San Lorenzo están girando a raíz del narcotráfico. ¿De dónde proviene? No solamente del narcotráfico. Acá gira mucha plata del robo de cereales, acá gira mucha plata de la prostitución. ¿De dónde viene toda esa plata? Yo creo que es moralmente... Todo ciudadano tiene que estar atrás de esto, porque si seguimos avanzando con el narcotráfico, seguimos avanzando con la droga que mata y destruye, ya la familia está mal y destruye más, vamos a llegar a lo que se llegó en México. Ojo que no estamos lejos, esto no es de un día para el otro lo que está sucediendo, lo que sucedió en Rosario, que se matan entre ellos, no es de un día para el otro. Esto lleva un tiempo y en San Lorenzo, si no lo frenamos a tiempo,
va a empezar a haber guerras entre narcotraficantes. Bueno, esperemos que no suceda eso ni en la ciudad, ni en Argentina, sino que los políticos que se presentan en las próximas elecciones o que pretenden gobernar la ciudad sepan controlarlo y llevar adelante una ciudad poder también reflejar, ¿no?, en el Consejo lo que la gente pide, lo que la gente necesita y controlar, ¿no?, el narcotráfico. No, el Consejo en sí, el concejal controla... No solamente el narcotráfico. No estamos diciendo que no lo hacen, sino estamos... No, yo digo que no lo hacen. No, yo personalmente digo que no lo hacen. Porque la sesión que se hizo en el Consejo fue para permitir el ingreso de capitales del narcotráfico. No, se le pedí una explicación al concejal Ollero, no me la dio. Pedí una explicación. El concejal Ross salió a decir de que él podía caminar tranquilamente. Yo le dije que dentro de un tiempo él no va a poder caminar tranquilamente por las calles de San Lorenzo. Cuando la causa que se está investigando se abra para la ciudad de San Lorenzo, que se va a abrir dentro de poco, mucha gente no va a poder caminar en la ciudad de San Lorenzo. Los grandes señores no van a poder caminar en la ciudad de San Lorenzo. Y Remondino va a poder caminar en la ciudad de San Lorenzo, como cuando a Remondino le dijeron, ah, Remondino es un loco lo que está diciendo en relación a los represores. Remondino puede seguir caminando en la ciudad y los represores están esperando la condena de la justicia. ¿Usted está hablando de la causa que recientemente se llevó a tribunales? No, recientemente la causa, ¿cuál? ¿La causa de narcotráfico o de derechos humanos? No, de derechos humanos. La de derechos humanos la inicié en el 2002. Esta causa proviene del 2002. Recién ahora pasó a audiencia. No, recién ahora fue al tribunal oral, donde en el tribunal oral, en primera instancia, los tres personajes estuvieron detenidos y los tres personajes tienen prisión domiciliaria, no pueden salir del país. Están esperando la condena del tribunal oral, que es la que va a dar una sentencia que se pidió de 18 años. Estos tres señores de San Lorenzo, estos tres genocidas están presos, tienen una libertad condicional, confianza real, no pueden salir del país, no pueden, ellos para movilizarse tienen que avisar a un juez. Hay que aclarar un poco las circunstancias. Ellos estuvieron detenidos varios meses. Nosotros, como organismo solicitamos siempre que los genocidas esperen el castigo y la condena presos, no caminando entre la sociedad, porque ellos hicieron un daño muy grande a la sociedad. Pero bueno, hubo una parte de la Cámara Federal que todavía provenía en aquel entonces del gobierno de facto, que los ayudó y los dio una mano para que ellos ahora caminen y se hagan los pobrecitos señores. Marcelo, discúlpame que te corté. No, por favor, es tu programa. Perdón. Es el programa de muchas personas. Son ustedes los conductores. Marcelo, ¿te parece que hablemos un poco del medio ambiente? ¿Hay algún proyecto con respecto a esto? ¿Qué nos puedes decir? Todos temas. Estamos tocando todos temas. El medio ambiente es una de las ciudades catalogadas como las más contaminadas de la Argentina. Sí. Estamos... ¿Por qué motivo? Porque no hay control. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Me querés decir vos mejor? Claro. Controlar... para ser político no hay que ser tibio. Hay cosas que hay que ser muy enérgicos. Sucede que toda la gente está acostumbrada a que el político negocia, el político hace roscas, toda para algo personal. En cambio, el político, lo hablábamos con él, la buena política y el comprometerse es comprometerse con la sociedad, no comprometerse con un grupo. Pero concretamente, Marcelo, el problema del medio ambiente en la ciudad, ¿en qué se ejemplifica o en qué se materializa la contaminación de nuestra ciudad? En que nadie se anima a destrabar los grandes negociados que existen entre las empresas y los políticos de turno. Es tan simple controlar la contaminación de las empresas, es tan simple, pero ¿quién lo hace? ¿Qué medidas se tomaron concretas para erradicar la contaminación? Son ciudades donde estamos pulula el cáncer. ¿A causa de qué? O sea, ¿por qué en San Lorenzo? Son ciudades que las grandes cerealeras mueven los cereales y los venenos y los vientos se los llevan. Son ciudades... te hago una... El otro día pasábamos por el arroyo San Lorenzo, donde el famoso puente chileno, ¿sí?, que está atrás del camino que va al Dao. El agua es transparente. ¿Por qué pasan
500 metros y el agua está toda oscura. Mirá qué simple, empezás a seguir el arroyo San Lorenzo y cuando encontrás que el agua ya empieza a ser turbia, ahí está la empresa que está contaminando. ¿Y quién lo hace a eso? ¿Cuántos miles de razones habrá para que no se hagan? Por eso le digo, ser político no hay que ser tibio, hay que enfrentar la realidad. Lo que pasa es que hay mucho dinerillo de por medio. Marcelo, bueno, vamos a pasar a otro tema importantísimo, la seguridad de la ciudad de San Lorenzo. A ver, ¿cómo funcionaría la policía bueno, de la ciudad? ¿Cómo considerás que está la seguridad hoy en día? ¿Que hay inseguridad? ¿Hay algún proyecto en vigencia? ¿Que hablemos de la policía de la provincia o que hablemos de nosotros tenemos un proyecto de crear una policía municipal? Hablemos de las dos cosas. La policía de la provincia. No me hagan, porque todo es negativo lo que... Pero no, bueno, es toda la realidad que se refleja. Nosotros lo que estamos solicitando es, como San Lorenzo es el polo agroexportador más importante, donde acá hay mucho movimiento de robo de cereal, donde acá se mueve muchísima plata sobre esto, lo que estamos solicitando es que los jefes de policía no vengan a hacer el último año de su carrera, sino que vengan a ser los primeros años de su carrera donde nosotros los podamos controlar. Porque acá es muy simple, un jefe de policía viene con su último año, ¿qué es lo que estuvo sucediendo últimamente? Tenemos grandes investigaciones en la provincia de Santa Fe sobre el accionar de la policía. Hablando con gente relacionada al tema y con ex policías, se considera que desde comisario principal para arriba había que descabezar la policía. La policía de la provincia es un nido de corrupción, es un nido de corrupción. Lo hablaba con Federico antes, es la única provincia en el mundo donde un jefe de policía está detenido por su vinculación con el narcotráfico. Es inaudito lo que sucedió y a ver, y sigue habiendo negocios con el narcotráfico, con la policía. ¿Qué opina del jefe de policía que se puso en reemplazo del ex jefe de policía que ahora está procesado por narcotráfico? Fue cuestionado. Es lo mismo. ¿Es un giro en la política o es la continuación? Digamos. Yo creo que es más de lo mismo. Es lo mismo que pasó con el nuevo jefe del ejército. Es muy difícil no encontrar gente que haya estado relacionado con la dictadura militar. Es muy difícil no encontrar jefes de policía de alto rango que no hayan estado involucrados en asociaciones ilícitas. Es muy difícil. Hay muy pocos. Los buenos policías, porque hay buenísimos policías y tengo amigos buenísimos policías, no llegan a esos cargos porque son honestos. Y para llegar a las grandes cúpulas no hay que ser honesto. Bueno, Marcelo... Muy duro lo mío, pero es la realidad. Está bueno también diferentes opiniones. Si escucháramos que todos dijeran lo mismo, la verdad que estaríamos el pensando tema de la que inseguridad, una cabeza piensa por otra. El tema de la inseguridad es el tema número uno de la ciudad. Es el tema número uno, creo, que de la Argentina. No podemos entender cómo una ciudad tan grande, una ciudad con 250 millones de pesos de presupuesto... Una ciudad que, o sea, 250 millones de pesos de presupuesto es 1 millón de pesos por día hábil, no tenga un sistema de cámaras de vigilancia. ¿Sí? Si la ciudad de San Lorenzo en años hubiera empezado con un proyecto de sistema de cámara de vigilancias, los sanlorencinos... ¿Y en qué se gasta el presupuesto de la ciudad, Marcelo, ya que mencionas esto? ¿En qué? Pues son 250 millones de pesos que... Si se volcana la ciudad, me da la sensación... Mira, ¿en qué no se gastan? Te puedo decir, no se gastan en salud, no se gastan en seguridad. Por eso te quería decir, si se gastasen en seguridad en años, porque esto es un proyecto de años, hubiéramos sabido qué pasó con Paula Perazzi. Con cámaras de seguridad, vos no liberás la zona. Con cámaras de seguridad, ves hasta el accionar de la policía. Con cámaras de seguridad, ves... cómo se mueven los camiones, cómo se mueven los trenes, cómo se mueve el cereal en negro. ¿Por qué motivo en la ciudad de San Lorenzo no hay cámara de seguridad? Es mi gran intriga. Es mi gran intriga sobre la complicidad que hay. Con cámara de seguridad ves dónde se vende la droga.
Marcelo, no me quisiera ir del tiempo, sé que estamos cortos de tiempo, pero como siempre, me nombraste como en siempre televisión, en todo el tiempo, programa de el televisión. Tiempo tirando. Marcelo, no me quisiera escapar, digamos, de un tema muy importante que ha sucedido en el día de ayer en la ciudad de San Lorenzo con respecto al inconveniente, a la disputa, a la problemática que hay entre el Instituto Médico Regional y PAMI. Me nombraste Salud. ¿Qué me puedes decir con respecto disputa. A esto? Disputa no. Esto ¿podemos es, ponerle esto, tanto sinónimo? No. Esto viene organizado sistemáticamente, sí, pero organizado sistemáticamente desde hace 30 años en destrucción de la salud en San Lorenzo. A ver, ustedes no habían nacido, yo sí, hace 30 años. Hace 30 años teníamos tres clínicas o tres centros de salud donde todos los sanlorencinos nos atendíamos. Y éramos la mitad de los habitantes, ¿sí? Hoy en día somos el doble y tendríamos que tener seis clínicas. Sin embargo, tenemos una clínica, ¿sí?, que está en la quiebra total, una clínica donde fue siempre mal manejada, una clínica que compró a su vez sus otras clínicas para cerrarlas, por ejemplo, lo que era la clínica San Lorenzo, la clínica de Moreno, la compró el mismo grupo del Instituto Médico Regional y la cerró. Y tenemos una clínica que tenía en aquel entonces, y lo debe ser, la mejor sala quirúrgica del sur de Santa Fe. La clínica, ¿sí?, que está por la avenida Belgrano, ¿sería? ¿Por Richeri? No, por Richeri y avenida San Martín, claro, la famosa. La famosa acá a la vuelta, Moreno. Los del barrio teníamos la clínica del doctor Machado, que se llamaba Clínica Sur, que también fue cerrada a propósito. Y esto es una responsabilidad fundamental de la falta de inversión en el hospital. Reitero, una ciudad con 1 millón de pesos diarios, no puede ser que tengamos un hospital como está. ¿Quiénes son los responsables? ¿De todo esto? De todo esto, de la salud y de que los jubilados Ollero, queden en la situación en Raimundo, la que están, ¿no? Ross, Cantor, Galareto, todos. A ver, me pregunto, ¿por qué han sido todos médicos? ¿Sí? No son institutos privados todos los que usted nombró. ¿Sí? Sí. Sí, por supuesto. ¿Y el hospital? ¿El hospital? ¿Por qué hace 2011, septiembre del 2011 se trajo un tomógrafo y un mamógrafo y nunca se habilitó y nunca se inauguró el tomógrafo ni el mamógrafo? Sí, de la producción teníamos. ¿Por qué motivo? Hice una presentación el año pasado, en el mes de mayo, a la directora del hospital. ¿Por qué se trajo ese tomógrafo y ese mamógrafo? Te lo digo como remondino esposo. Mi señora tiene un problema en un pecho. Mi señora tiene que hacerse controles periódicos sobre el crecimiento. Este mamógrafo salva vidas, ¿sí? El cáncer de mamas, cuando se previene con anterioridad, salva vidas. Está, a ver, este mamógrafo es nuevo, 0 kilómetro, se venció la garantía y nunca se utilizó. ¿Por qué? Para hacerse una mamografía una mujer tiene que ir o al hospital Eva Perón o a terminar a la clínica privada de Galareto. Marcelo, vamos a pasar a las preguntas del público. Sí, por ahí nos traicionó un poco el tiempo, como decíamos antes, pero una sola preguntita por ahí del público. Jorge Arena pregunta, ¿cómo mejoraría el tránsito en la ciudad? Es interesante porque enseñando a manejar a la gente. Jorgelina. ¿Y qué opinas? Entre otras cosas, enseñando, ¿no?, educación cívica. Por ahí vemos, que la gente estacione bien. ¿Qué tema, Jorgelina? ¿Qué tema? ¿Qué tema? ¿Cómo enseñarle a los argentinos a manejar sería? Pero vemos por ahí también, es interesante para opinar, que el Ejecutivo ha llevado adelante una política muy polémica, muy cuestionada, de colocar semáforos en la ciudad. Mal colocados los semáforos en la ciudad. La ciudad se llenó de semáforos. Claro, porque fue un gran negocio de un amigo directo del intendente, la colocación de semáforos. Es más, cuando empiezan la colocación de semáforos, viene una empresa de Córdoba especializada en colocación de semáforos, y esa empresa de Córdoba fue echada y amenazada por quien coloca los semáforos en la ciudad de San Lorenzo. El semáforo no ordena el tránsito. La enseñanza y la educación ordena el tránsito. El secuestrar motos y el secuestrar motos a la gente que va a trabajar todo el día no ordena el tránsito. Lo que ordena el tránsito es educar a la gente. Acá no se educa, acá se hace todo a nivel punitivo. Multa, recaudación, nada más. La gente estaciona como quiere, pero es más, ¿cómo yo puedo ordenar el tránsito? ¿Cómo yo puedo querer educar a la gente si tengo motocicletas de los inspectores municipales que no tienen patente, que no están patentadas? ¿Qué ejemplo doy? Yo le puedo decir a mis hijos, luchemos contra el narcotráfico,
Y yo soy un vendedor de Marcelo, de, no te quiero interrumpir, pero tenemos no, por favor. A otros dos candidatos que nos están esperando. Federico, ¿te parece que pasemos a la otra pregunta del público? Sí, tenemos una pregunta más del público que podemos hacer. Es, dice, usted ha dicho que los fondos municipales no han sido bien destinados en la actual intendencia y también habló de los fondos del FAE, que no se están pagando como corresponde. ¿Nos podría hablar un poco de eso? Eso lo denuncié como remondino padre. El año pasado fui el síndico de la asociación cooperadora de la escuela, para que la gente lo entienda, el Colegio Nacional 1, ¿sí? Donde minuciosamente hicimos un análisis de cuánto dinero tiene que distribuir la municipalidad, ¿sí?, al Fondo de Asistencia Educativa. Educación, fundamental para una nación y para una ciudad. En aquel entonces, la municipalidad, por el ingreso, que no es todo el ingreso en general, no son los 250 millones de pesos, tenía que en aquel entonces entregar alrededor de 5 millones de pesos a la educación y a las escuelas, ¿sí? O sea, fondos municipales que la municipalidad no entregaba. No, es una ley, es una ley provincial, que cada dinero que ingresa, no de todo el presupuesto, cada dinero que ingresa a la municipalidad, hay una ley que tengo que destinar ese dinero a las escuelas, ¿sí? Y una parte de ese dinero a la cultura. Perfecto, tenemos un centro cultural. El cálculo que hicimos, tenemos un grupo de trabajo, que hay contadores, abogados, yo soy el único que no tengo el título, pero hicimos ese trabajo. En aquel entonces, la municipalidad debería haber entregado alrededor de 5 millones de pesos. A las escuelas de nuestra ciudad. A todas las escuelas de nuestra ciudad. Ustedes imagínense, si entregamos 5 millones de pesos a las escuelas, ¿cuántas cosas solucionamos? Solucionamos el deporte, solucionamos que los chicos no estén en la calle, solucionamos esto a los chicos más vulnerables, ¿sí? En aquel entonces, en el presupuesto, la municipalidad había puesto que iba a entregar 600 mil pesos al FAE, donde todas las escuelas, al no recibir nada, contentas, 600 mil pesos. Cuando hice la presentación, cuando me enfrenté al intendente directamente y a la gente del FAE, automáticamente salió de la nada 1.200.000 pesos. Marcelo, estamos con muy poco tiempo. ¡Qué tirano el tiempo! Te quiero pedir disculpas, me hubiese encantado quedarme una hora dialogando con vos. Bueno, pero tenemos, pero tenemos dos candidatos, dos precandidatos que nos están esperando. Te quiero agradecer por tu visita, te vuelvo a pedir disculpas. Por favor, disculpa. Que en 30 segundos nos digas a nosotros y al público, a la audiencia, por qué consideras que te tenemos que votar. Considero por... ahí está la cámara, porque tengo 20 años de militancia y me considero ser una de las personas más preparadas para reorganizar una ciudad como se debe, ¿sí? Y controlar al Ejecutivo y controlar todos los errores que se hicieron de acá para atrás y que no se cometan más errores. Y que no se cometa nunca más un error de que un abuelo nuestro esté deambulando para ver dónde tiene que ser internado. Muchísimas gracias, Marcelo. Enseguida volvemos con más Compromiso Público.